Los Rinox nos obligaron a construir una estatua de la hechicera. Después, cuando ya la habíamos hecho, Vi se queja de que sale fea. Sinceramente, en la estatua sale mucho más favorecida. Oh.
Escondí un huevo dentro de la estatua. Espero que la explosión no lo haya cocido. ¿Qué es la pista de patinaje más salvaje que has visto en la vida? Cuando domines las cuatro acrobacias, podrás ganar un montón de puntos. ¿Te enseño unos movimientos, colega? Empecemos con algo fácil. Puedes saltar al final de una rampa pulsando saltar. Te enseñaré cómo hacerlo una vez y luego tú lo repites. Venga, intenta girar. Puedes girar en el aire manteniendo pulsado acción mientras giras a la izquierda o a la derecha. ¡Bien hecho! Es el turno de las volteretas. Son iguales que los giros, pero esta vez tendrás que moverte hacia adelante o hacia atrás. Salta desde la rampa, mantén pulsado acción y pulsa hacia adelante o atrás. ¡Menudo talento tienes! A ver si puedes hacer un giro en medio tubo. Las rampas azules son medios tubos. Puedes realizar un giro si saltas en la parte superior de la rampa azul y después giras a izquierda o a derecha en el aire. ¡Muy bien! ¡Lo has clavado! Ahora veamos si puedes hacer un 900. Alcanza la mayor altura posible, efectúa dos giros y medio en el aire y aterriza en la rampa. ¡A eso!
¡Eso lo llamo yo un 900! Tengo que admitir que tienes talento, Spyro. Pero antes de que se te suba a la cabeza, veamos si puedes anotar puntos en la rampa de esquí gigante. Desata tu creatividad y consigue tantos puntos como puedas. ¡Ostras! ¡Qué rápido aprendes! Pero bueno, es normal con semejante profesor. Hablando de... Estaba practicando un nuevo movimiento casi imposible de ejecutar al que llamo Gnastignorg. Acababa de hacerlo cuando de repente me topé con este huevo de dragón y me lo cargué. Vale, me lo acabo de inventar. Anda, quédate con el huevo. ¿Estás listo para competir contra un adversario? ¿Participamos en una competición de estilo libre por puntos? ¡Muy bien! Gana el que consiga más puntos antes de que acabe el tiempo. ¡No me lo puedo creer! ¿Cómo has conseguido ser tan bueno? ¿Quién sabe? Algún día podría superar mi récord. nah. Bueno, supongo que te has ganado este huevo que he encontrado. Iba a quedármelo como mascota, pero no consigo que eclosione. Intenta batir el récord si quieres. Cuando te subas al monopatín, aparecerá un cronómetro. Consigue tantos puntos como puedas antes de que llegue a cero o de que te eliminen. ¡Buena suerte!
Estaba jugando a la pelota con mi lobo Farley, pero la he tirado sin querer a este hoyo y él ha ido detrás. Se ha quedado atrapado ahí abajo y me siento fatal. Yo aquí sentado, oyendo sus suaves e incesantes gimoteos. No llores, lobo, por favor, no llores. ¡Encontrado a Farley! ¿Cómo voy a agradecértelo? Bueno, puedo darte este huevo, pero Farley ha estado mordisqueándolo y está lleno de babas. Pero la intención es lo que cuenta, ¿no? ¡Ah!
Listo para patrullar las torres y el perímetro de las islas en cuanto lo necesites. Me alegro de volver a ser útil. Te lo ruego, busca el resto de los huesos para que podamos recomponer a mi amigo. Toma esto. Pensaba guardarlo como recuerdo, pero no tengo espacio en el equipaje. Mi amigo se siente mucho mejor. ¡Oh, no! Otra vez con la danza de los huesos. Thank you.
Listo para patrullar las torres y el perímetro. Estaré aquí si me necesitas.